Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué escena tan extraordinaria, ¿verdad? Desgarradora. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. En el capítulo 23 y vamos a tomar el verso 44. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y tomamos a partir del verso 44. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo todos juntos, estemos en pie un momento para leer esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 23, verso 44. Dice la palabra del Señor y leo: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos leído esta palabra. Amén, amén, Señor. A través de este texto, enséñanos hoy, Dios, aplicar esta última palabra en nuestras vidas. Tomen asiento, hermanos, y por favor, atenta nota. Estamos ante una frase literal, es clara, literal, de la última palabra de Jesús. Esto es extraordinario. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. En el principio era el verbo. Y aquí estamos frente a la última expresión verbal de Jesús a gran voz, dice la palabra en el evangelio que acabamos de tomar de Lucas, en el capítulo 23, 44, dice: a gran voz dio una última palabra diciendo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Saben, recordaba por un momento frases interesantes que alguien haya dicho alguna vez. No recuerdo el nombre específicamente, quién era, pero fue un tremendo hombre criminal en este país, de nombre James. Cuando le preguntaron si él tenía una última palabra para decir, él dijo, estaba en la silla para ser fusilado, o la orden que tenía era de fusilamiento, pena de muerte. Y le preguntaron si tenía alguna última frase por decir, y él dijo: que me faciliten un chaleco antibalas. Fueron sus últimas palabras y murió. Hace algunos años, mucho tiempo atrás, leyendo una famosa revista de cómics, que seguramente en sus países también existe, la de Condorito, quienes la recuerdan. Condorito estaba haciendo de juez y sentenció a un criminal a la pena de muerte en la cámara de gas. Cuando el criminal entró a la cámara de gas, se sentó allí y le causó curiosidad al ver el techo descubierto. Y él decía: ¿cómo puedo morir en una cámara de gas cuyo techo está descubierto? Decía, es el cómic. Y cuando dieron la orden, ahora ejecútenlo, le cayeron los cilindros de gas en la cabeza. No era propiamente el gas el que lo iba a matar, sino los cilindros de gas. Estoy hablando de frases que han sido historia. Ustedes recordarán a su, bueno, no voy a decir líder, pero conocido de ustedes en México, Pancho Villa. ¿Cuál fue la última frase que Pancho Villa dio? No dijo: Chile, tráiganme Chile, ¿no? Pancho Villa dijo: estas serán mis últimas palabras. No dejen que termine así mi vida. Díganle a la gente que yo dije algo. Es tremendo lo que este hombre dijo. Díganle a la gente que yo dije algo
antes de morir. Todos los hombres, cuando mueren, o todos los seres humanos al morir, damos una última palabra. Pero quienes han estado a la parte o al lugar de un agonizante, recordarán que las personas al morir, sus palabras normalmente son palabras de dolor. Y son palabras muy débiles. Voy a morir. Ya no hay nada por hacer. Y no sé cuántas expresiones, siempre he mencionado aquí en este púlpito las últimas palabras del hermano Randy, un hermano costarricense muy joven, murió él en Lincoln. Sus últimas palabras fueron, estando su mami sentada junto a la cama, le dijo, mami, es mi hora de irme. Mira, ahí está el Señor, está justo en la puerta, me está llamando, es muy grande, mami. ¿Lo puedes ver, mami? Me voy con él. Ahí está. Y murió. Qué expresión tan linda, ¿verdad? Ahora Jesús en la cruz nos está entregando su última palabra. Así es que vamos a tomar hoy esta palabra. Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu para que entendamos qué el Señor nos quería decir en esta última palabra. Amén. Algo importante que quiero resaltar, mis hermanos. Jesús, siempre hay una polémica entre las comunidades. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Los fariseos? ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Y solo quiero que digas conmigo en esta mañana, esta tarde, nadie le quitó la vida a Jesús. Dígalo conmigo. Él se ofreció por mi pecado. Él se ofreció. En el libro de Juan, no está en sus notas, así es que escríbalo por allí en un lugar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 18, dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad de entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Esa cita es extraordinaria. Así es que nadie le quitó la vida a Jesús. Él voluntariamente fue a esa cruz, sabiendo específicamente todo cuanto Él pasaría, cada dolor, cada tortura, cada crisis, cada momento difícil de su vida. Amén. Ahora bien, en sus notas, en el punto número 1, ¿qué estamos aprendiendo a través de esta palabra en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu? Número 1, cuando estoy atravesando por la hora más oscura de mi vida, necesito recordar que tengo un Padre en el cielo que me ama. Escríbalo, por favor, que tengo un Padre en el cielo que me ama. Cuando tú estás pasando por el momento más crítico de tu vida. No sé si alguien aquí esté pasando por un momento crítico. Yo creo que no. A todos los veo muy sonrientes, con muy buena salud, en muy buena condición de vida. Yo no sé si tal vez tienes una deuda pendiente y tú consideres es un momento crítico. Tal vez eso no es importante, porque a veces hacemos de pequeñas cosas un caos. Dice un dicho popular por allí, formamos una tormenta en un vaso de agua. Un momento crítico, tal vez, tú lo hayas vivido, yo lo he vivido, tú lo has vivido. Momentos realmente críticos, momentos realmente de angustia, momentos realmente de crisis, momentos en los que tú no tienes ninguna alternativa en tu vida. Recuerda, número 1, que este es el momento en que tú sabes que sabes que sabes que hay un Padre en el cielo que te ama. Dígalo conmigo, tengo un Padre en el cielo que me ama. Pero aquí hay algo importante y necesitamos hacernos esta pregunta. Por favor, atención a esta pregunta. ¿Qué sabemos acerca de Dios como nuestro Padre? ¿Qué es un Padre? Porque si yo les pregunto a ustedes, háblame de tu Padre, a lo mejor algunos dirán, no quiero saber nada de esa persona. Es el ser más despreciable que he conocido en mi vida.
Nunca jamás recibí el abrazo de mi padre. Nunca jamás recibí un abrazo, un beso de mi padre. Jamás mi padre fue un hombre violento, agresivo, tortuoso, desesperante, alcohólico, drogadicto, mujeriego. Yo no sé qué concepto tú puedas tener de tu padre. Algunos tendrán un gran concepto y podrán decir: me siento honroso de mi padre. Me siento honroso de mi padre, no porque me haya dado una herencia con dinero y millones en el banco. Me siento honroso de mi padre porque me enseñó principios, me enseñó valores. Rescato de mi padre ser un hombre honesto, un hombre recto, un hombre ecuánime, un hombre justo, un hombre de labor, un hombre ejercitado en sus cosas, un hombre específicamente amoroso con mamá, un hombre amoroso con sus hijos. Un hombre cumplidor en sus tareas. Tal vez tú tengas muchas maneras como definir a tu padre. Aunque repito, también sé que hay muchos que definirán a su padre con un muy mal concepto. Pero la pregunta puntual es: ¿qué sabemos nosotros acerca de nuestro padre? Nosotros decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos. A ese padre, específicamente a ese padre, nosotros queremos referirnos en este momento. Si nos refiriéramos al Padre terrenal que todos conocemos, del que estamos hablando hace un momento, tal vez podamos decir que es un padre egoísta, tal vez podríamos decir que es un padre incumplido, un padre rabioso, un padre molesto, un padre incómodo. Podrías definirlo de mil maneras, pero el Padre que está en el cielo, nuestro Padre celestial, es un Padre consciente, es un Padre competente, es un Padre que nos dio su amor, que es compasivo, misericordioso. Y es un padre que tuvo en su consideración entregar a su propio hijo para librar a toda la humanidad del pecado. En el libro de los Salmos, en el Salmo 103, verso 13, dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Así es como el Señor nos ama. La segunda cosa que el Señor nos enseña con esta palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu, escríbalo. La segunda cosa que Jesús dice es que puedo confiar en mi Padre. ¿Puedes tú confiar hoy en tu Padre? Hace unos días mi hijo David me escribió una nota que guardo con mucho cariño ya en mis recuerdos de notas personales. Y me colocó una nota y me decía: Padre, te doy gracias por ser mi Padre. Te doy gracias porque me enseñaste a jugar el soccer, el tenis, el racket, el golf y no sé cuántas cosas. Pero me gustó, porque algún día cuando su padre no esté, él podrá decir: papi me enseñó estas cosas. Y creo que los tiempos que estamos compartiendo juntos ahora, haciendo algunas actividades, nos ha enseñado a permanecer juntos como papá e hijo. Tal vez yo no tuve un padre que hiciera estas cosas conmigo, pero tengo el mejor concepto de mi padre, un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre amoroso. Número dos, en sus notas, escríbanlo: puedo confiar completamente en mi padre. Amén. La pregunta a este punto es: ¿en qué tú confías? A ver, piensa por un momento en qué tú confías. Estamos en un proceso de reforma migratoria en los Estados Unidos de América y las gentes están confiando en el Congreso. Yo confío que el presidente, antes de que salga de este periodo presidencial, dijo ayer en las noticias: estoy muy preocupado porque no he logrado cumplir con la meta de la reforma migratoria. Bah, no podemos estar confiados en esas palabrerías. Pero sin embargo, muchos movimientos hispanos o latinos están confiando en el Congreso o en los congresistas. Y si esta es tu confianza, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Hoy tal vez muchos están confiando en lo que dicen los medios de comunicación, la radio, la prensa. Olvídate de lo que la prensa y la radio dicen, porque las noticias de prensa, radio y televisión están acomodadas solamente para decir lo que les conviene, a quienes les conviene, cuando les conviene. O sea que no podemos estar confiados de ellos. Tal vez muchos de nosotros estamos confiados en nuestra cultura popular, y aquí quisiera detenerme un momento. Recuerda que estamos tratando el punto en quién confiamos. Jesús dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí hay una palabra extraordinaria de confianza. En las manos de mi Padre he confiado para entregar mi espíritu. Por eso hoy quiero detenerme un segundo aquí para explicar o entender nosotros en quién confiamos. ¿En quién confías? Saben, muchos de nosotros particularmente confiamos en nuestra cultura. Es que en Colombia nosotros las cosas las hacemos así. Es que en México las cosas las hacemos así. Es que en Guatemala las cosas las hacemos así. Y aquí no estamos ni en México, ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en Salvador, ni en Argentina. Estamos en Estados Unidos de América y aquí las cosas no funcionan como funcionan allá. ¿Usted tiene eso? ¿Ese chip lo tiene en su cabeza hoy? ¿Por qué después de pasar 10, 15, tal vez 20 años o más, la gente sigue haciendo las cosas como se supone que se hacen en su tierra? No podemos seguir confiando en la cultura. O nos adaptamos o nos adaptamos. Pero necesitamos entrar en un proceso. ¿Cuán difícil es tratar de adaptarnos hoy aquí para si luego regresamos, tratar de adaptarnos allá? Las personas que están regresando allá sufren porque no pueden adaptarse a la cultura en la cual nacimos. Yo hablo con algunas personas que están hoy en Colombia de regreso y me dicen: no puedo soportar, el tráfico es insoportable, la gente es insoportable, la indecencia es insoportable, la violencia es insoportable, la cultura es insoportable. Pero cuando estábamos aquí, queríamos hacer lo que hacíamos allá. O estamos aquí y vivimos aquí y nos comportamos como estamos aquí, pero no podemos, sin embargo, confiar en esa cultura. Tenemos que superar la cultura y entender que nos movemos bajo el propósito de la ley en la palabra. Amén. Ahora bien, ¿en quién tú confías tu vida? ¿Estás confiando tu vida, tu salud, en el médico, en el medicamento? ¿En qué estás confiando tu vida, tu futuro? ¿En qué? Dígalo conmigo: yo confío en mi Padre. Yo confío en mi Padre. Dígalo más fuerte: yo confío en mi Padre. Dice la palabra que cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Juan 8, 31, 32, en adelante dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros con mucha facilidad decimos: libres, y lo cantamos, somos libres, a mí me encanta, y yo lo declaro, soy libre, libre, libre. Pero sin embargo, hermanos, déjenme decirles que para hablar de libertad necesitamos pagar un precio extremadamente delicado. Y para conocer la verdad, el primer precio que pagamos de la verdad es que la verdad nos trae consecuencias, porque cuando nos enfrentamos a la verdad de quiénes somos, de cómo vivimos, de qué es lo que está guardado, que nadie sabe, que nadie conoce, qué es lo que nos aparta verdaderamente de Dios. Entonces, si buscamos ser libres, lo primero que vamos a entender es que la libertad nos trae consecuencias. Amén. El libro de los Salmos, en el Salmo 33:4, dice la palabra: el Señor es justo y fieles son todas sus obras. Amén. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí me gustaría que, por favor, si tienes tu Biblia o tus notas en el paracha, subrayes la palabra encomiendo. Encomiendo significa comprometer. Encomiendo significa rendir. Encomiendo significa confiar. Encomiendo significa depositar. Encomiendo significa depositar algo para la custodia. Jesús está entregando a su Padre su espíritu. Le está diciendo: te entrego mi espíritu, Padre, para que lo guardes, para que lo cuides, para que lo protejas. Te lo entrego a ti. Vamos a poner un ejemplo sencillo en esto. Cuando hay gentes que tienen algunos valores, diamantes o títulos, valores, cosas por el estilo, y no los pueden tener con seguridad en casa, normalmente lo que hacen es que los llevan a un banco y piden una caja fuerte, y allí los colocan en protección. Sienten que al entregarlos al banco están seguros, ¿de acuerdo? No sé, usted cuando ha ido a un hotel, normalmente en los hoteles nos entregan el hotel, la habitación, y nos dicen: y esta es la caja de seguridad. Usted coloca un código suyo y allí puede guardar las cosas que usted considere de valor. Amén. Asimismo es lo que el Señor nos está diciendo hoy.
quiero entregar mi espíritu porque confío en mi Padre. ¿En quién confías tú hoy? Repito, en el Congreso, en la política, en el dinero, ¿o estás confiando realmente en que hay un Cristo que fue a la cruz, que murió y que hoy podemos decir, estamos en esa cruz, pero estamos convencidos de que junto con esa cruz resucitaremos? Amén. Ahora, ¿en qué confías? Es una palabra tan importante, porque dependiendo de en quien tú confíes, determinará, por favor, escúchame esto con mucha atención. Dependiendo en quien tú confíes, determinará tu éxito o determinará tu fracaso. Si tú confías en Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces tu vida estará en una promesa que Dios te ha dado. Pero si tu confianza está puesta en los quehaceres, en el overtime, en el part-time o en otra circunstancia, entonces tu vida estará llamada a tener un fracaso. ¡Wow! Esto es extraordinario. ¿Saben? Las Semanas Santas en nuestros países, estoy hablando algunos, me voy a remontar unos años atrás, muchos de ustedes no habían nacido, pero hace 30 años, yo recuerdo en casa, una Semana Santa. Durante toda la semana no se podía barrer, no se podía limpiar, no se podía jugar, muchas cosas no se podían hacer. Las estaciones de radio locales con música, de todo tipo de música, cambiaban los géneros musicales y colocaban solamente música suave, estilizada. Estoy hablando en mi país, no sé en sus países, pero creo que es algo similar. Las programaciones de televisión, en ese tiempo no había tanto el cable, el dish, todo esto, DirecTV, todas estas cosas. Simplemente la programación local de televisión era, durante todo el día, 24 horas, películas cristianas. Y Jesús, la crucifixión, la pasión, y las películas de Moisés, y las películas de Josué, y todo esto. Pues bien, hoy mi esposa y yo hicimos esto. Sacamos del archivo de videos de la casa todas esas películas que tenemos, bastantes que son Jesús, toda la vida de Jesús, Moisés, Josué, Mateo, Juan, José, la pasión de Cristo, todas estas películas, y pasamos un día recordando tiempos atrás en los que un Jueves Santo y un Viernes Santo estaban dedicados exclusivamente a conocer de la palabra. Qué bonita experiencia. De verdad, qué linda experiencia. Y cuando el hermano Félix cantó Los muros caerán, inmediatamente vino a mi mente la película que vi hoy de Josué, cómo se preparó todo ese escenario de las murallas y cómo a través de sonidos de bocina y de trompeta, decía la canción, serán nuestras armas, y cómo el ejército de Dios enfrentaba todo este proceso. ¿En quién confías tú, iglesia? Porque, atención a esto. Si hay duda o temor en tu corazón, esto significa que no está Cristo en nuestros corazones. Por favor, esto que estoy diciendo es demasiado fuerte. Quiero que lo escuches detenidamente. Si en tu corazón hay duda, temor, preocupación, significa o es sinónimo de ateísmo. ¿Usted sabe qué significa la palabra ateísmo? A, sin, teo, Dios, ateísmo, sin Dios. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros desconfiamos, cuando nosotros pensamos que si hacemos algo y el Señor no nos recibe lo que estamos haciendo, entonces dudamos de Dios, estamos pensando en nuestro corazón, igual que piensa un ateo que dice, Dios no existe. La preocupación es una muestra indudable de incredulidad. Escúchame, iglesia, yo no me estoy lavando las manos con esto. Muchas ocasiones paso por esos momentos de inquietud, de duda, de temor. Todos lo vivimos. Se agota el trabajo, no hay dinero y empieza la preocupación, la angustia, el temor. Todos pasamos por esto. Pero el punto es, ¿por qué? Porque todavía aún no tenemos claridad en nuestro corazón. ¿Quién es Cristo?
Entonces nosotros decimos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque en Cristo Él me fortalece. Eso es lindo. Pero cuando la duda nos alberga, cuando la duda nos atropella, entonces el temor nos espanta y ahí no hay Filipenses 4:13 que valga la pena. Y yo veo a mi hermano danzando, gloria a Dios, con todo gozo y alegría. Amén. Pero cuando vienen las tribulaciones, tal vez esa danza se nos agota. Tal vez esa danza, las piernas se nos paralizan. Nos ocupamos con afán de otras cosas, el dinero, el part-time, el hacer otras cosas. Por eso, repito, me he tomado este tiempo para girar en un círculo diciendo, ¿en quién confías tú? Porque Jesús en la cruz, su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque nos está mostrando con claridad que Jesús sabía, que sabía, que sabía que en su Padre Él confiaba plenamente. Tal vez podamos decirlo hoy también nosotros, Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. El Salmo 116, verso 6 dice, el Señor protege a la gente sencilla. Qué preciosa palabra del Salmo 116. En sus notas, a ver, voy con ustedes en sus notas. Hay algunas preguntas inquietantes, no voy a tratar de resolverlas ahora porque quiero concentrarme en el proceso de Jesús en la cruz, pero preguntas básicas, ¿qué pasa con los bebés y con los incapacitados mentalmente cuando mueren? Y el Salmo 116 nos da la respuesta, el Señor protege a la gente sencilla. Hay gente que no tiene la capacidad mental para definir el bien o el mal, o un bebé que nació y falleció inmediatamente o pocos días después. ¿A dónde van? Van al cielo. Dice la palabra, el Señor los protege, el Señor los guarda, el Señor está con ellos. Vamos a ir al punto 3 en sus notas. Escríbalo. Mi Padre está haciendo cosas que no puedo ver. Por favor, escríbalo en sus notas. Punto número 3. Mi Padre hace cosas que no puedo ver. Amén. ¿Qué significa esta palabra? Padre, en ti confío. Recuerda esto. Nosotros no somos solamente un cuerpo. Nosotros somos también, dígalo conmigo, un espíritu. Por lo tanto, nosotros permanentemente vivimos la vida física, incorpórea, esta física, el estar aquí presentes, la carne, la fuerza, el temor, la duda, la alegría, el gozo. Pero también tenemos un espíritu que nos da discernimiento, un espíritu que nos dirige, un espíritu que nos habla. Hay una guerra espiritual permanentemente en nuestras vidas. ¿Saben? Hoy vi un video, permítame comentarlo brevemente. Veía un video en el internet, o alguien me lo envió mejor a mi correo. Un video en el que un hombre conduce una bicicleta, de esas bicicletas que llevan en la parte de atrás un cajón donde transportan productos. Un triciclo, mejor. ¿De acuerdo? ¿Saben de qué estoy hablando? Un triciclo. Este hombre conduce un triciclo en medio de un cruce de dos avenidas muy importantes. El hombre está cruzando a la mitad de la vía y repentinamente aparece un camión a alta velocidad. Y por lo que se puede ver en la cámara de video, la cámara que tomó este video, no había ninguna posibilidad de que este hombre se salvara. Era evidente que el camión arrollaría a esta persona y le pasaría por encima. La cámara muestra cómo, estoy hablando de un mundo espiritual, un mundo invisible, la cámara muestra cómo repentinamente aparece de un costado de la calle un ser, no puedo decir un hombre, una mujer, un cuerpo, una persona, aparece repentinamente del borde de la calle hacia donde está el ciclista. Toma al ciclista con bicicleta y todo, lo saca de la vía, lo coloca al borde de la vía, el camión pasa, pero el conductor del camión se detiene unos metros adelante y el conductor del camión baja y está buscando al hombre que atropelló hace un segundo. El señor del camión sabe que lo atropelló y el señor baja a buscarlo y no lo encuentra por ninguna parte y la cámara está mostrando al hombre de la bicicleta, está a unos 10 metros atrás, al borde de la carretera, sano y salvo. La pregunta en el video es, ¿usted puede creer esto?
¿Usted podría explicarse qué pasó aquí? Déjenme decirles, hermanos, y yo podría tomarme esta noche, como es vigilia, no hay problema, podría tomarme el tiempo para compartirles momentos de mi vida en los que situaciones similares han sucedido. Yo creo poderosamente, yo no sé usted, pero quiero que lo tenga claro, que hay un mundo espiritual que nos está protegiendo cada segundo de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida hay un mundo espiritual que está ahí. Y en el caso de este video, yo tengo la certeza en mi corazón de que hay una manifestación angélica total en la cual ese ángel se presenta y en una milésima de segundo toma a este hombre y lo retira de la vía, y el camión pasa a velocidad y el señor del camión está tan seguro que lo atropelló que detiene el camión para buscarlo y no lo encuentra, y la cámara muestra al hombre un poco más atrás. Es extraordinario. Yo con esto yo quiero decirte algo. ¿En quién confías? Si tú vives en un mundo espiritual y confías en un Padre Celestial Todopoderoso, tú sabrás que el Padre Celestial Todopoderoso siempre tiene buenas circunstancias para ti. Amén. Es decir, que en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, de la angustia, del temor por el que puedas estar pasando, cuando nosotros vivimos en una vida espiritual, entendemos que el poder del Espíritu de Dios está sobre nosotros, y el Espíritu de Dios nos guardará de todo mal o todo ataque del enemigo. Usted puede tener esto claro. Alguien deme un amén. Hermanos, yo quisiera, necesito que usted tenga esta palabra en su corazón. Usted no está solo. El poder del Espíritu Santo está con usted. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántas veces cada mañana, o cada tarde, o cada noche, cuando usted sale a su trabajo, cuántas veces un ángel le ha cuidado y le ha protegido de cualquier circunstancia como esta? ¿Se lo ha preguntado? Le aseguro que millones de veces usted ha estado expuesto a la muerte, a un accidente, a una crisis extremadamente delicada, y le garantizo por el poder de la palabra que hay una visita angelical del Espíritu de Dios que lo guarda y lo protege inmediatamente de toda mentira de Satanás. Usted no sabe, cuando estuvimos en Asheville o estamos en Asheville, cuánta gente se nos acercó y nos dijo: hermanos de la iglesia se han reunido y fueron a la casa de la bruja en el flea market, y le pagan a la bruja para que ustedes salgan de la ciudad. Hermanos cristianos que confían en el diablo. Y nosotros les dijimos: podrán visitar la bruja, que se gasten todo el dinero que quieran, porque para los que aman a Dios, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú tienes que tener la certeza y la seguridad que aunque se hayan levantado enemigos contra ti, cuando se levanten calumnias contra ti, cuando se levanten circunstancias contra ti, no puedes tener el temor, porque significa incredulidad, y puedes decir con toda claridad en tu corazón: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, deme un amén. La Biblia nos narra diferentes momentos de personas, hombres de Dios, que sin embargo pasaron por este temor, pasaron por esta angustia y pasaron por esta crisis. No quisiera detenerme en cada uno de ellos: Elías, Moisés, Jonás. Muchos de ellos pasaron por crisis, el mismo Job. Todos ellos pasaron por momentos críticos. Pero con todo y esto, mis fuerzas están puestas y mi corazón están puestos en Jehová. Amén. Número 4 en sus notas. Número 4 en sus notas. Aquí hay una nota en el punto, entre el punto 3 y el punto 4, que ya lo vimos en otra ocasión y no quisiera detenerme ahora a desarrollarlo todo porque ya lo hemos visto, pero solo entonces permítame mencionarlo. Dice: 6 fases de la fe. Y lo vimos a través de un estudio que se llamó Los 6 pasos de la fe. Lo terminamos recientemente, se los voy a recordar. Número 1, todo comienza con un sueño. Y la pregunta que les he hecho siempre es: ¿cuál es tu sueño? Al venir a este país, ¿qué sueño tienes? ¿Tienes un sueño en este país, o estás en este país con sueño, pero sin sueños? Porque ese es el gran problema. Tenemos a mucha gente en este país con sueño de dormir, pero sin sueños de soñar.
un sueño de proyectarse, un sueño de tener una expectativa, un sueño de formar algo en la vida. Gente que sueña durmiendo, pero no gente que sueña con los ojos abiertos. Todo empieza con un sueño. En el sueño Dios nos da una visión, un deseo, una meta, una ambición, un proyecto. Luego, el sueño para que se desarrolle necesita que nosotros tomemos una decisión. La decisión es la segunda fase del sueño. Esto lo vimos ya, repito, solo lo voy a mencionar. Usted debe recordarlo muy bien porque nos tomamos 6 semanas para verlo con video y fue extraordinariamente maravilloso. La decisión es el momento en el cual tú decides que vas a ir en pos de ese sueño. Luego, número 3, viene un retraso. El retraso es que el sueño empieza a ser atacado, el sueño empieza a pasar por dificultades, el sueño empieza a tener piedras de tropiezo, el sueño empieza a tener distracciones, el sueño empieza a pasar por ciertos quebrantos que posteriormente pasan a una dificultad. Número 4, pasan a una dificultad. Y cuando estamos en la dificultad, en el momento más crítico de todo el proceso, entonces decimos ya este sueño parece que no va para ninguna parte. Ya parece que este sueño no tiene ningún punto. Y finalmente, aún estando en el sueño, en medio de la dificultad, en medio de la indecisión, del retraso, aparece algo peor y llega el momento de un callejón sin salida. Ahí es cuando tú dices, ahora sí estamos graves, no hay nada que hacer. Pero si usted recuerda el video que estoy hablando, yo sé que todos estuvieron en esa clase porque lo hicimos los domingos, no los miércoles, sino los domingos. Usted recordará, esto fue lindo en el video. El hermano Rick Warren nos enseñó en el callejón sin salida que justamente habíamos llegado al callejón sin salida porque precisamente ese era el lugar donde Dios quería que estuviéramos. Porque justo en el lugar donde todo está perdido es el lugar donde Dios tiene la bendición para abrir los cielos y darnos todo cuanto nosotros queremos, o por lo menos lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y finalmente, en el proceso del callejón sin salida, llegamos al tiempo de la liberación y el sueño avanza y desarrolla todo lo que tiene por hacer. Así como dice la palabra en Mateo 18:20, recuerden lo que dice esta palabra, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Punto número 4. ¿Están conmigo en sus notas? Punto número 4, escriba por favor. La cuarta cosa que Jesús nos quiere enseñar en esta palabra es que Él puede manejar cualquier cosa que yo le entregue. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y observa que aquí me gustaría que por favor resaltes en la frase, esta palabra es extraordinaria, en tus manos. En tus manos. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de las manos, la palabra la mano de Jesús se utiliza en más de 200 escrituras en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Más de 200 escrituras en la Biblia nos hablan de las manos de Jesús. Y aquí el Señor dice, en tus manos. Es una expresión maravillosa, es una expresión de cuidado, de amor, de confianza, de capacidad. Algunos recordarán un comercial de la aseguranza Allstate. ¿Quiénes tienen aseguranza Allstate? ¿Ninguno? ¿Cuál es el eslogan de Allstate? ¿Cómo dice? Cuando ustedes ven el comercial de Allstate, ellos tienen una frase que los identifica. Estás en buenas manos. Qué interesante, ¿verdad? ¿De dónde lo copiarían, no? De la Biblia. Estás en buenas manos. La aseguranza te está diciendo, no importa lo que te pase, no importa la circunstancia por la que atravieses, estás en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de todo. Eso dice Allstate. Pues ahora nosotros tenemos que decir, Jesús, Padre Celestial, estamos en buenas manos, porque en tus manos está nuestra seguridad, en tus manos está nuestra confianza, en tus manos está nuestro porvenir, en tus manos está nuestra familia, en tus manos está mi hogar, mis hijos, mi esposa, en tus manos. Ahora, en sus notas, ahí dice las manos de Dios, punto número 1, escriba, lo suficientemente, las manos de Dios son lo suficientemente grandes para bendecirme. ¿Vamos bien con las notas? En el primer punto donde dice en su paracha las manos de Dios, en la primera línea
donde dice Salmo 139:5, por favor escriba: las manos de Dios son suficientemente grandes para bendecirme. Salmo 139:5 dice: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Sabe? Por favor, subraye ese verso bíblico, Salmo 139:5. Subráyelo, por favor, en su Biblia. ¡Qué palabra más preciosa! Repítala todos los días, en la mañana, en la noche. Repita esta palabra: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Por favor, escriba esta frase. Vamos, léala conmigo, dígala: vas delante y detrás de mí, pon tu mano de bendición sobre mi cabeza. Amén. Punto número 2. Las manos de Dios están marcadas con cicatrices para que nunca se olvide de mí. Escríbalo en sus notas. Las manos de Dios están marcadas con cicatrices. Los orificios que dejaron los clavos allí en aquella cruz marcan cicatrices para que Él nunca se olvide de nosotros. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 49, verso 15 y 16, dice la palabra: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. Grabado te llevo en las palmas de mi mano. Uy, qué palabra tan extraordinaria. ¿Podrá una madre, que difícilmente, pero podrá una madre olvidarse del hijo de pecho? Pero mi Padre Celestial dice: nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de mi mano están grabados tus nombres para que yo nunca me olvide de ti. Gloria a ti, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Punto 3 en la línea. Punto 3. Las manos de Dios son lo suficientemente fuertes para mantenerme seguro. Las manos de Dios son lo suficientemente fuertes para mantenerme seguro. Amén. Seguro, dígalo conmigo. Seguro, seguro, seguro. Estoy seguro en las manos de Jehová. Yo les doy vida eterna, dice el Juan capítulo 10, verso 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Mi Padre que les ha dado esto es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie les puede arrebatar. ¿Usted puede, por favor, leer esta cita conmigo? Libro de Juan, vaya al Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28. Leamos esta cita juntos, porque es una cita maravillosa para este día de Viernes Santo, para este día en el que el Señor está en aquella cruz entregando todo por cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28. ¿La puede leer conmigo, por favor? ¿La tienen? Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 28. Dice la palabra. Vamos a leer el 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Nadie las arrebatará de mi mano, porque en las manos de Jehová son suficientemente fuertes para mantenernos seguros. Amén. Para mantenernos, dígalo conmigo, para mantenernos seguros. Para mantenernos seguros, en Él confiamos. Amén. Ahora bien, mis amados, en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 1, verso 8 al 10, dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Agobiados bajo presión, perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí está el apóstol Pablo narrando una historia terrible de su vida, de temor, de crisis, de aflicción por la que él había pasado.
¿En quién confías tú? Dígalo conmigo, por favor, en voz alta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a estar en pie un momento, por favor, y vayan conmigo al Salmo 31:5, con el que empezamos esta lectura en esta tarde. El libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 31, en el Salmo 31, que acabamos de leer. ¿Saben ustedes la historia del Salmo 31? Permítanme les cuento brevemente. El Salmo 31 es la oración que todo judío hace antes de dormir cada noche. Miren qué lindo esto. Todo judío, antes de dormir, lee, bueno, ellos no leen, ellos recitan mejor, porque se lo saben de memoria, el Salmo 31. ¿Y por qué es tan importante esto que estoy mencionando? Porque María, la madre de Jesús, sin lugar a dudas, ella le enseñó a Jesús el Salmo 31. ¿Están conmigo? Desde muy niño ya le enseñaba y le decía, repite, 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 repite. Y María, enseñándole a Jesús cuando era pequeño y mientras él estaba muriendo en la cruz, Jesús empieza a recitar el Salmo 31, y el Salmo 31 en el verso 5 dice, léalo conmigo, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Qué preciosa palabra. Jesús en la cruz, su última palabra era una palabra que estaba escrita y que desde niño él conocía con absoluta claridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo todo mi temor, todas mis dudas, mis preocupaciones, mis angustias, mis fracasos, mis errores. Sé que me he equivocado una y otra vez. Sé que he cometido faltas, yo lo sé, Señor, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué preciosa palabra. Quisiera en este cierre del Viernes Santo hacer algo hoy especial con ustedes. Este es el día más importante en el que un cristiano va a tener la oportunidad de postrarse de rodillas delante del Señor. Yo quiero invitarlos para que todos juntos como iglesia hoy hagamos un acto de postración delante de Dios. Camilito, ¿tú me puedes ayudar con un fondo musical? Si tienes a la preciosa sangre, podría ser. Si lo puedes colocar, por favor, con la que el Señor te ministre allí. Pero quiero hacer algo, iglesia. No quiero un acto religioso. O sea, no quiero que pasemos por pasar. Es más, no necesito que estén aquí al frente. Si quieres hacerlo en el pasillo, allá donde tú estás, donde quiera que estés. Pero creo que es el mejor momento de nuestras vidas para que reconozcamos delante de esa cruz que todo el sufrimiento y que todo el dolor que Cristo pasó en esa cruz, dígalo cada uno de ustedes, fue por mí. Hubo un proceso de sustitución. Yo debía estar en aquella cruz, pero Cristo tomó mi lugar para librarme de la muerte. Señor, yo me avergüenzo de todo mi pecado. Señor, yo me avergüenzo de toda la mentira que el mundo me ha inyectado en el transcurrir de mis años. Hasta que un día, Señor, tuviste la misericordia de llamarme a tu presencia para servirte y ser parte de la familia de Dios. Hoy, en este día,
el día más importante de la cristiandad, cuando el Hijo fue llevado a esa cruz del Calvario, y cuando en aquella cruz fue derramada toda hasta la última gota de su sangre. En este día, la humanidad entera ha sido libre de toda atadura de muerte y de maldición. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer hoy como iglesia, reconociendo este día no como una fecha del calendario, no como una fecha festiva de la fiesta de Semana Santa, o como el mundo lo quiso disfrazar, el Inster. Qué vergüenza que la iglesia hoy desconozca lo importante que estamos viviendo. Mientras la gente se distrae con las mentiras de Satanás, no estamos celebrando la diosa Inster. Estamos celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la redención de mi pecado. Así que quiero invitarlos hoy para que nos postremos de rodillas delante del Señor. Si hay una persona aquí, de los quienes nos visitan hoy, los chicos, los jóvenes, que quieren entregar su vida con el Señor y decir: Señor, yo reconozco